Señor, abre mis labios. Aclamemos al Señor, al recordar hoy a San Martín. Aclamemos al Señor, al recordar hoy a San Martín. El Señor tenga piedad de nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Aclamemos al Señor, al recordar hoy a San Martín. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor. Y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Oh varón dichoso.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Él da la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace en el Demos gracias a Cristo, el buen pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo: apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta a tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que, guiados por nuestros pastores,
progresemos en la santidad. Apacienta a tu pueblo, Señor. Oremos confiadamente al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Renueva, Señor, en nosotros las maravillas de tu gracia, para que al celebrar hoy la memoria de San Martín Obispo, que te glorificó tanto con su vida como con su muerte, nos sintamos de tal modo fortalecidos que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, abrigad nuestras plegarias en la necesidad. Libertad o peligro, salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa de las 9 de la mañana, que preside el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, los sacerdotes, los diáconos que servimos a toda la comunidad en este lugar, la ofrecemos por todo, en acción de gracias por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Recibimos esta mañana a los peregrinos, empleados, jubilados y familia de Foviste. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda con fe cuanto con fe le pidan. Con esta Santa Misa también iniciamos este día el encuentro de la Vicaría Episcopal de Guadalupe, en orden precisamente a estudiar, a orar, a trabajar por todos esos aspectos que tenemos que tener en cuenta en nuestro caminar guadalupano. Pidámosle al Señor que nos derrame sobre toda esta pequeña asamblea la luz de su Espíritu,
para que podamos encontrar respuesta adecuada a las necesidades del pueblo de Dios que peregrina en este recinto guadalupano. También nos se unen a nosotros los radioescuchas de El Sembrador, que desde California en los Estados Unidos y en el Bajío piden también la intercesión de Santa María de Guadalupe. Ahora, antes de comenzar la celebración de estos santos misterios, reconozcamos con humildad y sencillez nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Tú que eres el defensor de los pobres, tú que eres el refugio de los débiles, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la esperanza de los pecadores, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy estamos celebrando la memoria de San Martín, obispo de Tours, un santo muy venerado entre muchos de nosotros, sobre todo entre los comerciantes y la gente más pobre y sencilla. Lo llamamos también San Martín Caballero. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, que ha sido glorificado tanto por la vida como por la muerte del obispo San Martín de Tours, renueva en nuestros corazones las maravillas de tu gracia, para que ni la vida ni la muerte puedan separarnos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que por salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epéneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Todas las comunidades cristianas los saludan.
yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gayo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saludan Erasto, administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. Aquel que puede darles fuerza para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a la revelación del ministerio mantenido en secreto durante siglos y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único, infinitamente sabio, démosle gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Dichosos los que aman al Señor. Dichosos los que aman al Señor. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Dichosos los que aman al Señor. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Dichosos los que aman al Señor. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Dichosos los que aman al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír todas estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús. Pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, con el pasaje proclamado de la Carta a los Romanos en la primera lectura de la misa de hoy, terminamos su lectura que durante 4 semanas hemos venido escuchando. Y lo hacemos admirando la delicadeza de San Pablo, que saluda a personas muy concretas y transmite saludos también de partes de personas muy cercanas. San Pablo escribe esta carta hacia el año 58. Es una carta importante por su doctrina y por sus orientaciones espirituales. Podríamos decir una carta de madurez. Ya son más de 20 años los que San Pablo ha vivido como cristiano, reflexionando sobre el misterio de Cristo. Nos damos cuenta que San Pablo trabajaba en equipo. A pesar de ser líder con tantas cualidades, se apoya siempre en personas que apenas conocemos nosotros. Saludar agradecidos, mis hermanos, es reconocer que no somos protagonistas exclusivos en el anuncio del Evangelio. Saludar es salir un poco de sí mismos, que sin la ayuda de otros no hubiéramos hecho casi nada. Saludar es ser humildes y poner nuestra cara a todos a los que nos favorecen con su atención y ayuda, y aún a aquellos que están alejados de nosotros. Muchas veces pensamos que saludar a alguien es hacerle un gran favor de nuestra parte, cuando nosotros somos los primeros que tenemos que estar agradecidos por su presencia, por su atención, por su ayuda. Además de agradecer a Dios y bendecir su nombre, también debemos agradecerle a las personas y tener un detalle para con ellas. Cuando en la misa nos damos el saludo de la paz antes de comulgar con los que nos están más cercanos a nosotros, nos pedimos que sea verdadero, que este saludo no sea ficticio, aprendiendo cada día a descubrir los valores que tienen las personas que viven con nosotros o que están cerca de nosotros. Nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte para glorificar el nombre de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Entre nosotros no puede haber división, pues si la hubiese, estaríamos siendo un antetestimonio del Evangelio de Cristo que proclamamos. Aquel distintivo del amor de la primitiva iglesia que hacía exclamar admirados a los paganos, miren cómo se ama, no puede desaparecer, no puede diluirse entre nosotros. Darnos un saludo de paz y desear que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros no puede ser solo un distraído saludo hacia los demás, un buen deseo, sino que debe hacerse realidad continuamente entre nosotros. Solo así manifestaremos que ante Dios no tenemos pecado, porque por Cristo hemos pasado de la muerte a la vida y nos amamos como el Señor nos ha amado a nosotros. El pasaje evangélico que hoy hemos escuchado de San Lucas suena, sí, un poco controvertido, pero tenemos que aprender a descubrir qué nos está diciendo claramente el Señor. Preguntarnos de veras, ¿quién es nuestro Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces la publicidad y las políticas económicas neoliberales que estamos viviendo han generado en muchas mentes débiles necesidades compulsivas de consumo de cosas inútiles o superfluas. El dinero y el uso mal encausado del mismo ha hecho creer a muchos que la felicidad se encuentra en lo pasajero. ¿Cuántas veces se trabaja y se vive no para ser persona, sino sobre todo para poseer cosas? Ciertamente no podemos olvidarnos, necesitamos la economía y el uso de los bienes materiales, pero estos, mis hermanos, no pueden elevarse a la dignidad que solo le corresponde a Dios. Los bienes materiales, más que motivo de avidez desmesurada, más que acumulación desmedida, compulsiva y egoísta, deben ayudarnos a lograr la salvación, porque sin esclavizarnos a ellos, nos preocupemos de socorrer con ellos a los necesitados, a imagen de Cristo, que sin retener para sí su dignidad de Hijo de Dios, no nos tomó en serio. Y no solo nos contempló desde su trono de gloria, sino que se hizo uno de nosotros desde su trono para podernos enriquecer con su pobreza. Ese es el mismo camino de fe y de amor que hemos de seguir los que creemos en Cristo. Ese es el mismo camino de fe que buscamos encontrar con el encuentro que tendremos el día de hoy la Vicaría Episcopal de Guadalupe. ¿Cuál es ese camino por el cual Dios quiere que anunciemos su evangelio y llevemos a los demás el acontecimiento guadalupano? En esta Eucaristía el Señor parte su pan para nosotros. Eso es lo que nos hace abrir los ojos y contemplarlo realmente como el Hijo de Dios que se ha hecho el Dios con nosotros. Eso es lo que nos hace comprender que en verdad Dios es amor. Sus palabras de amor por nosotros no se quedaron en simples sonidos, tal vez armoniosos y bellos, sino en esas palabras que han sido respaldadas con sus obras y con su vida misma. Mis hermanas y hermanos, Dios en Cristo en verdad se ha preocupado de nosotros y nos ha dado la mano para levantarnos. Cristo así va delante de nosotros cargando su cruz para enseñarnos con su ejemplo cuál es el camino de salvación que hemos de seguir los que creemos en Él. En esta Eucaristía el Señor nos confía nuevamente la misión de proclamar su Evangelio a todas las criaturas, a todos los pueblos y naciones. Y nos pide que lo hagamos con la vida y con las obras que han de concordar con el mensaje de salvación que proclamamos a todos aquellos a quienes nosotros hemos sido enviados. Por eso, los que participamos de la Eucaristía
estamos llamados a vivir en la libertad de los hijos de Dios, libres de pecado, libres de la esclavitud a lo pasajero. Esa libertad nos ayudará a darle su justa dimensión al trabajo y a los bienes materiales. Nos hará abrir los ojos ante el hermano que sufre, ante el hermano que peregrina hasta este lugar. Nos hará socorrer a quienes nada tienen. El camino que nos lleva a la glorificación junto con Cristo en la gloria del Padre no es otro, sino el de remediar las necesidades de nuestro prójimo, pues el amor se concretiza en el amor al prójimo. Lo que hagamos por él, lo estaremos haciendo al mismo Cristo. Lo que dejemos de hacerle a nuestro prójimo para su bien, se lo estaremos dejando de hacer al mismo Cristo. Que Dios nos conceda la gracia de vivir verdaderamente nuestra fe. Que sepamos dar testimonio porque nosotros sabemos encontrarnos con el hermano y darle la presencia de Cristo Jesús que nos salva a todos. Así sea. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémoselas a Dios diciendo, escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y en santidad, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que el Señor proteja a nuestras familias, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que Dios conceda a su Iglesia monjas y monjes entregados plenamente a la oración y pastores celosos de por su rebaño, tal como lo fue San Martín. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por la peregrinación, empleados, jubilados y familia de Foviste, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti, para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas. Oremos. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento, ya que te las pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor Dios, estos dones que alegres te presentamos en honor de San Martín, para que nuestra vida en medio de las penas y alegrías por este santo sacrificio esté siempre orientada hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Martín, obispo de Tours, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, especialmente todos aquellos cuyos nombres están en estas listas frente al altar. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Martín de Tours, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos, alimentados con el sacramento de la unidad, ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, para que así como San Martín de Tours te obedeció de todo corazón, también nosotros vivamos el gozo de ser verdaderamente tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Al bendecirlos a todos ustedes aquí presentes, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. También bendigo a nuestros hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. Y por último, quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que todos tengan un buen día y un buen retorno a sus hogares.